La sociedad china nace con el asentamiento de los primeros Homo sapiens en la cuenca del río amarillo Yangtze para el cultivo de arroz. En un principio, desarrolló un sistema esclavista que evolucionó en un sistema feudal de reinos, en la que nació el confucianismo. Bajo el dominio de la dinastía Qing, unificó los reinos, estableciendo el imperio chino y se introdujo el budismo en el siglo I. Hasta la era moderna fueron sucediéndose las dinastías. Mientras tanto, el imperio tenía la hegemonía económica y comercial mundial. Sin embargo, la creación de la Gran Muralla China frenó la inversión en el comercio y estancó a largo plazo su desarrollo como potencia económica. Para el momento en el que la Europa imperialista entró en competición con el imperio, este ya tenía pocos recursos para poder seguir el curso del resto de potencias. Las guerras del opio con Gran Bretaña y la guerra chino-japonesa sentenciaron al viejo imperio a ser repartido en zonas de influencia entre las potencias contemporáneas. La revolución de 1911, hecha por el Partido Nacionalista, derrocó el imperio y creó la República China, terminando así el dominio del país por los señores de la guerra. En 1921, Mao Zedong, con el Partido Comunista, obtiene el apoyo de las zonas rurales y, después del control japonés durante la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil entre los liberales y los comunistas terminó con la victoria de los comunistas, estableciendo así el régimen de la República Popular de la China de Mao Zedong en 1949. La etapa dorada de China tenía como base los cimientos de sus valores tradicionales respaldados por el gobierno, los mismos que forjaron la mayor potencia económica mundial hasta que los británicos tomaron el relevo en el siglo XIX. Hasta entonces, China había supuesto el 32,9% del PIB de la economía global. Con la guerra contra los británicos en 1840, China sufrió una gran humillación que duraría 160 años. A pesar de que la economía china se resintió, fue con la llegada de Mao Zedong al poder en 1949 cuando el sistema de principios se resquebrajó. La revolución comunista se encargó de suprimir cualquier vestigio cultural del pasado y con ello todo lo que China simbolizaba. El comunismo trajo consigo un sistema de corrupción oficial y un estancamiento económico durante 30 años, a un país cuyos líderes eran respetados por su comportamiento ético, más que por ningún otro acuerdo. A partir de ese momento, China sostuvo una corrupción sistemática que llega hasta nuestros días, siendo esta la principal razón de la crisis política. A estas alturas, solo queda plantear la cuestión siguiente: ¿cómo estabilizamos la tensión restaurando los valores tradicionales después del sistema leninista? China no está viviendo un ascenso, sino una renovación, una vuelta a sus valores arcaicos que pretende compaginar con la reformación del sistema liberal económico. La restauración de China no solo concierne a la recuperación de los valores de antaño. Las reformas puestas en marcha pretenden renovar la base de la sociedad china en cuanto a derechos sociales y estructura económica. Este es, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en China y, en consecuencia, un foco de implosión interna. Actualmente, el gobierno chino tiene dos grandes proyectos. En primer lugar, China necesita transparencia y compromiso político para regenerarse. Esta es la razón por la cual se ha lanzado una campaña anticorrupción contraria a los intereses de las élites chinas más poderosas. En segundo lugar, existe la voluntad política de cambiar el sistema cíclico económico. Para entender este concepto, hace falta mirar atrás para conocer la visión económica del mundo chino. Según la población china, su país está en recesión por haber bajado de un 8% a un 6% en su PIB, siendo el de Estados Unidos un 3%. This was supposed to be the year when global growth got back to normal, but China, the world's second biggest economy, is slowing down, perhaps dangerously so. De esta manera, es necesario impulsar nuevas medidas económicas e incluso optar por otro modelo económico. Sustituir el modelo basado en el mercado de exportaciones por el modelo doméstico. El modelo doméstico aplicado por los estadounidenses activaría el gasto por parte de una población acostumbrada a ahorrar,
del sueldo neto, entre un 40% y un 45% es ahorrado, puesto que en su cultura los derechos sociales no están asumidos y mucho menos garantizados. Asimismo, la implantación de un sistema de bienestar que incluye la nacionalización de la atención sanitaria formaría parte del proyecto de reforma. El Partido Comunista Chino tiene unos rasgos propios que lo diferencian de la mayor parte de partidos que ejercen el poder de forma dictatorial. De sus diferencias destacan de forma especial tres. La existencia de un sistema ordenado de relevo en los cargos clave del partido, la meritocracia en la promoción de los dirigentes y el creciente carácter colectivo del poder. En teoría, la modernización y el crecimiento traen consigo un aumento de las clases medias y acomodadas, que reclaman una participación en la gestión de los asuntos de la sociedad. Por otro lado, la mayor complejidad de una economía más avanzada requiere mecanismos democráticos de participación para mantener su eficiencia. Sin embargo, el Partido Comunista sigue sólidamente asentado en el poder. Su primera fuente de apoyo social se encuentra precisamente en las clases medias y acomodadas, que ven en el partido la garantía de la estabilidad del país y, por tanto, de su prosperidad económica. Por lo tanto, no existen fuerzas políticas de oposición que tengan un mínimo de fuerza. Otra forma de ver el apoyo de la sociedad china al régimen tiene que ver con las tradiciones confucianas del país. Las culturas con tradición colectivista, como la china, prefieren un gobernante que pueda dar estabilidad entre los diferentes grupos y clanes de la sociedad. Además, hay una mayor importancia de la jerarquía y el orden, con lo que a veces la libertad es vista como un peligro a la estabilidad. Es por ello que los países con culturas individualistas se democratizan antes que los países con culturas colectivistas. En consecuencia, no existe una alternativa al Partido Comunista Chino que tenga una mínima importancia, más allá de disidentes que tienen más repercusiones en los medios de comunicación occidentales que en su propio país. Los grupos de oposición que surgieron tras los sucesos de Tiananmen en 1989, promovidos por los estudiantes e intelectuales que entonces se exiliaron en China, han ido perdiendo influencia con el paso del tiempo, sin apenas alcanzar influencia entre esas comunidades de ultramar. Debido a la estabilidad y potencia que el Estado ha adquirido en las últimas décadas, la inmensa mayoría de los estudiantes acepta la legitimidad del sistema político chino. En un país sin tradición democrática, el sistema democrático tampoco ha sido en los últimos siglos un tema importante de preocupación entre los filósofos e intelectuales chinos. Las demandas de democracia consisten en la extensión y el respeto a las leyes, la responsabilidad de los gobernantes ante los ciudadanos, la toma de medidas para frenar los abusos, las arbitrariedades, la corrupción y para combatir las acciones de represalias. Lo más probable que ocurra en los próximos años y las siguientes décadas es una transición gradual y paulatina, nuevamente con características propias del país a la hora de ver la democracia. Esta transformación lenta se asemejará a la que China ya hizo con la economía, que fue liberalizando poco a poco su sistema económico a la par que el sector privado chino fue desarrollando un papel más determinante en la economía. Sin poder identificar el momento exacto de transición, la economía china es hoy en día mayoritariamente capitalista, en vez de esencialmente socialista. Eso sí, con un fuerte intervencionismo estatal, cuyo marco de libertades y participación ciudadana irá avanzando. De esta manera, en un futuro no muy lejano, China podría considerarse una sociedad democrática, a pesar de que el apoyo mayoritario de la sociedad siga en manos del Partido Comunista un tiempo después de que se realicen elecciones libres.